Muy buenas tardes. Les saluda Elizabeth Cruz, asesora de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar internacional Impacto Toxicológico del Mercurio en la Amazonía. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro diplomado en Toxicología Ocupacional. De acuerdo a datos de CEPAL, la Amazonía representa el 4.9% del área continental mundial y aproximadamente el 20% del agua dulce en superficie terrestre. En este webinar abordaremos las trascendencias de la Amazonía y el impacto de la contaminación mercurial para la población y el ambiente. Resaltaremos la importancia de una debida gestión de riesgos químicos y psicosociales que aminore los daños previstos. Estimados participantes, les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este evento respondiendo una breve encuesta al finalizar el evento. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la participación de Yolangel Hernández y posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat de YouTube. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar, para lo cual damos la bienvenida a nuestro ponente, Yolangel Hernández, toxicóloga clínica en Policlínica Santa Ana de Ciudad Bolívar, Venezuela, consultora docente del Diplomado en Toxicología Ocupacional de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, fue coordinadora y facilitadora del primer Diplomado Internacional de Toxicología Clínica en Línea de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Universidad de Oriente, Fundaudo. Adelante, profesora, la invitamos a realizar su exposición. Próxima diapositiva, por favor. Así, en blanco y negro, Minamata, una historia trágica que jamás debió haber sucedido y sucedió. 30 años donde una empresa contaminó con mercurio toda una bahía, afectándose a la población, contaminándose peces, mariscos, sin que nadie lo advirtiera. Graves secuelas a nivel de toda una población. Una tragedia que no debió suceder. Próxima. Buenas tardes. Yo soy la doctora Yolangel Hernández, toxicólogo clínico, y siempre comienzo las presentaciones de esta manera. Formar en la época actual un médico general sin ni siquiera los conocimientos básicos en toxicología es una omisión tan grave que toca los linderos de la criminalidad. Palabras del eminente toxicólogo colombiano Darío Córdoba. Esta fue la última edición de su libro publicada en 1998. De esta manera, yo agradezco a la Universidad Continental de Perú por el impacto que ha tenido en su protocolo de estudios para incluir a la toxicología como una de las especialidades dentro de su parrilla académica. Para nosotros es un honor y bueno, comenzamos entonces el diplomado. Próxima diapositiva. Para la Organización Mundial de la Salud, el mercurio es uno de los 10 productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública. Y vaya que presenta un problema de salud pública, no solamente a nivel de cada país de manera individual, sino a nivel de toda la Amazonía. Próxima. Los países amazónicos producen aproximadamente 400 toneladas métricas de oro al año, y eso asciende aproximadamente al 10% de la demanda de oro en el mundo. Y esta es la principal tragedia que nos ocupa en la Amazonía, definitivamente un tema económico que está impactando a nivel social y de contaminación de un amplio territorio.
Las exportaciones de oro que realizan los países amazónicos equivalen aproximadamente a 12 mil millones de dólares anuales. Y estos son datos del año 1998, el 2018, perdón. Y todos sabemos cuánto ha subido el oro desde esa época para acá, aproximadamente un 30% más. Solamente en Perú, el ingreso por el oro asciende aproximadamente a casi 6 mil millones de dólares en ingresos provenientes de estas importaciones de oro. Próxima. La Convención de Minamata sobre Mercurio define la minería de oro artesanal y a pequeña escala como la extracción de oro llevada a cabo por personas o pequeñas empresas que cuenten con limitado capital de inversión y de producción. Y precisamente aquí es donde está el problema. Se ha pasado de una minería artesanal, que no es equivalente a minería ecológica, y eso quiero dejarlo claro desde el principio, no existe minería ecológica. La minería de oro artesanal era esa minería que se realizaba a pequeña escala, con batea. Eso no es lo que se está haciendo hoy en día. Y como lo dice la Convención de Minamata, se suponía que eran personas con limitado capital de inversión y de producción. Y cada vez se está viendo que hay empleo de maquinaria pesada en la remoción de las grandes cantidades de tierra para extracción del oro. Y la población sigue siendo la misma, una población vulnerable, una población en su mayoría indígena, aunque cada vez más personas de grandes ciudades, en vista de las condiciones económicas que imperan en nuestros países, a menos aquí en Venezuela, se desplazan hacia territorios mineros buscando sustento, buscando sostener a sus familias. Y en todas ellas prevalece lo mismo, un bajo nivel socioeconómico, un bajo nivel académico, están expuestos a enfermedades, paludismo, malaria, tuberculosis. Inclusive tenemos en nuestro estado, yo estoy al sur del estado Bolívar, en Venezuela, donde tenemos indígenas con HIV positivo, producto del descuido y producto de las grandes invasiones que existen en zonas netamente agrícolas indígenas. No es es un secreto para nadie que en estas zonas, además de las grandes enfermedades, también existen otros problemas: drogas, alcohol, prostitución. Impera mafias de todo nivel y en todos los sentidos y en todos los aspectos. Problemas de drogas, alcohol. Esto no escapa a la realidad de ninguno de estos pueblos. Y la realidad es que prácticamente todos los países de la Amazonía comparten los mismos problemas. Próxima. Se han realizado diferentes estudios y una de las cosas que más preocupa es el impacto que tiene el mercurio en los niños. Los fetos se encuentran entre los grupos más vulnerables a la exposición mercurial. Las mujeres embarazadas ya se ha comprobado que transmiten mercurio a sus hijos. Esto se ha evidenciado a través de diversos estudios con tomas de muestras de cordón umbilical. Estudios realizados por la OMS indican que hasta un 62% de niños que pertenecen a comunidades pesqueras dentro de la región de minas de oro en Brasil presentan un coeficiente intelectual de al menos 2 puntos por debajo de lo esperado, con retardo mental ocasionado por esta exposición a mercurio. Y es que no solamente están expuestos los niños desde el embarazo, desde que están en el vientre de su madre, estos niños desde muy pequeñitos están expuestos a vapores ambientales, participan en la quema de la amalgama para la extracción del oro del producto final y están, por supuesto, en zonas y en comunidades aledañas respirando todos estos vapores. Siguiente. La Amazonía, como lo dice, efectivamente es una tierra de magia. El sistema de agua dulce más grande del mundo, el río de mayor caudal del mundo, el río Amazonas. Entonces, no en vano, es una tierra de magia, es una tierra de misterio, de encanto, con un clima que no solamente es envidiable, que es garante también para todas las comunidades aledañas y para el planeta en cuanto a la producción de carbono, en cuanto a la generación y la estabilización del clima. Entonces, debemos cuidarla. Siguiente.
La Amazonía está conformada por varios países, 8 países, un territorio de ultramar perteneciente a Europa, como lo es la Guayana Esequiba. Brasil comprende aproximadamente el 64% de la Amazonía. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y otros países como Guyana, Surinam también. Surinam inclusive, a pesar de no estar directamente vinculado con ninguna región minera como tal, presenta en su territorio parte de la Amazonía y se han encontrado muy lejos de fuentes de agua niveles elevados de mercurio en población. Es decir, el mercurio está en todas partes y es un problema de todo. Próxima. Lo que hace impactante y de récord a la Amazonía son todas esas cifras que vemos allí. Se ocupa aproximadamente, está ocupada por más de 350 grupos indígenas. Estamos hablando de muchísimas especies de reptiles, de aves, una gran variedad de fauna diversa, aproximadamente el 10% de la biodiversidad está contemplada aquí en el Amazonas. Aves, mamíferos y lo más importante, el recurso humano, que cada día está siendo vulnerable y vulnerado ante una amenaza global, porque el mercurio en la Amazonía representa una amenaza para todo el mundo, no solamente para los países que están conformándola. Siguiente, y estamos hablando de que aproximadamente, o en la actualidad, más de 45 millones de habitantes. Ese es el delfín o la tonina del Amazonas. Una tonina realmente encantadora, la más inteligente dentro de todos los mamíferos de su especie en río, que abandonó definitivamente el mar para instalarse en ríos. Igualmente, tenemos el bagre migratorio, una especie impresionante porque recorre prácticamente todo el continente, aproximadamente 8.000 kilómetros. Nace cuando se desova, sucede en los Andes, luego recorre todo el continente para en la cuenca del Amazonas madurar, luego vuelve otra vez a su sitio de origen donde fue desovado para entonces allí volver a iniciar el ciclo. Y es el pez, es un pez muy grande y es el de mayor consumo en nuestra Amazonía, que además está siendo consumido por habitantes y presenta elevados niveles de mercurio. Próxima. Mercurio, el dios, el planeta, el metal químico, la planta. Y mercurio viene de Merx, y Merx significa comercio. Y creo que no se le pudo haber escogido mejor nombre al mercurio, porque además de comercio, además del dios de los mensajes, de la comunicación, también era un dios de los ladrones. Y bueno, ya sabemos todo lo que implica el mercurio y todo lo que implica el tráfico y las exportaciones de mercurio en los diferentes países, a los diferentes sectores a los que obedece. Nadie, creo yo, desde pequeño ha escapado a la tentación de tocar esas bolitas de mercurio cuando se rompe un termómetro, siendo fuente de contaminación ambiental. El mercurio está en todas partes, en todo sitio nos rodea de una u otra manera, en las lámparas, en las diferentes luminarias, inclusive en las universidades, cuando se pasaban, todavía existen algunas universidades que se pasan diapositivas en estas grandes aparatos. Ese aparato, cuando se quemaba el bombillo, estaba contenido también con mercurio. En los hospitales, termómetros, barómetros, manómetros, todos esos aparatos contienen mercurio. Además que, por supuesto, se produce y lo tenemos de manera natural. Entonces, simplemente es gestionar el riesgo, simplemente es convivir con él y tomar las medidas preventivas y las precauciones necesarias para poder convivir juntos y tener un planeta en armonía. Siguiente. Y se usa desde siempre, ya para Celso lo utilizó para el tratamiento de la sífilis, en pomada,
Fahrenheit a finales de 1700 diseñó el primer termómetro que todavía tenemos hoy en nuestros días y que a través del convenio de Minamata se trata cada día de que sea sustituido y que se recojan los que ya están en las casas para ser sustituidos por aparatos o por cualquier otra tecnología libre de mercurio. Las geishas utilizaban el mercurio combinado con plomo para sus rutinas de belleza y tener ese rostro tan blanco que las caracterizaba. Todavía hoy en día se utiliza el mercurio en cosméticos. Próxima. Y así llegamos a lo que nos ocupa, la minería de oro artesanal. Minería que libera aproximadamente 181 toneladas de mercurio al año. Y el problema radica allí, en que ya no es esa minería de batea, ya no es esa minería artesanal. Como les digo, grandes grupos están ocupando cada vez más nuestros espacios, cada vez más nuestras tierras, tierras ancestrales, con grandes equipos y grandes maquinarias, contaminando todo el ambiente, contaminando personas y poniendo en grave riesgo la vida, no solo del planeta, de todos los niños que están, que nos ocupan, ni desde que son fetos hasta adolescentes, que es cuando están en su etapa más vulnerable, cuando están en su etapa de desarrollo neurológico. Siguiente. Y es el mercurio, se presenta en la naturaleza en varias formas. Lo tenemos como mercurio elemental o mercurio metálico, mercurio inorgánico a través de las sales y el mercurio orgánico, como por ejemplo el metilmercurio, que es el que también presenta grandes intoxicaciones a nivel de la alimentación, a escala en la cadena alimentaria. Ya vamos a ver cómo. Siguiente. El mercurio puede ser entonces elemental, inorgánico, puede ser orgánico, absolutamente todos tienen aplicaciones hoy en día, en la actualidad. Cada día trata de desplazarse, cada día trata de ser sustituido por nuevas tecnologías, por nuevos elementos que sean menos contaminantes. Todos ya coinciden en que efectivamente es un metal pesado, tóxico para el desenvolvimiento de nuestra vida diaria. Siguiente. Lo tenemos en vacunas, en cosméticos, en fertilizantes. Y el ciclo de mercurio en la naturaleza es este, el que nos ocupa. Una vez que son removidas cantidades de tierra en la minería, bien sea la minería por aluvión o la minería inclusive abatea, estas cantidades de mercurio, cuando es lavado, ingresa al agua, a los ciclos, al ciclo del agua, y allí se lo atrapa el fitoplancton, el cual mediante bacterias es transformado en metilmercurio, el cual es comido, lo utilizan los peces más pequeños y van, el más pequeño es comido por el pez más grande y así entra el mercurio en la cadena alimentaria. Igualmente, cuando el minero quema estos vapores de mercurio, este calor, esto se desplaza a la naturaleza, como ya les dije, zonas muy distantes a los sitios de quema son afectados y presentan a nivel ambiental niveles elevados de mercurio. Entonces, no solamente es el suelo, no solamente es el agua, también es el aire. Siguiente. Como les dije, no es el mercurio artesanal de batea como el que tenemos, el indígena que tenemos a mano izquierda. Cada vez más se ven pilover, bulldozer, que están produciendo en nuestros espacios esas grandes movidas de tierra, esos grandes desplazamientos de tierra, y así se está trabajando actualmente. Y cuando se remueven esas tierras, cuando se remueve ese manto que está a orilla de los ríos, no solamente se está levantando o se está produciendo remoción que implica mercurio. Allí también hay otros minerales, metales, que no han sido bien estudiados en la actualidad, pero que están allí. Allí puede haber cromo, allí puede haber cadmio, allí hay plomo. Entonces, el riesgo es inminente para toda la población. Próxima. Fíjense. Aquí tenemos, y se les llama minería a pequeña escala. Esto no es una minería a pequeña escala. Aquí ya estamos hablando de dragas, de un sistema que succiona sedimentos en las orillas de los ríos.
La arena y luego posteriormente es vertida en tapetes y aquí es donde se mezcla con mercurio para separarlo. Y esos desechos vuelven al río. Esos desechos no tienen ningún sistema de gestión de riesgo. La población en su mayoría desconoce los riesgos a los cuales está expuesto. Siguiente. Y son comunidades enteras, familias enteras. En esta foto de cualquier país, porque todos compartimos el mismo problema, a escasos metros acumulan 10 dragas. Y allí, en esos núcleos, como se visualiza allí, existen hasta familias, 10 familias más integrantes viviendo, viven niños que están expuestos a toda esta contaminación. Población, como ya les dije, sin recursos económicos, con un nivel de instrucción muy bajo, con prostitución. Allí no hay escuelas, allí los niños están totalmente a expensas y desde muy chiquiticos viven y tienen que ser, se incorporan al trabajo laboral. Un trabajo que muchas veces es de esclavitud. Los pacientes refieren que están 4, 5, 6 meses en la mina metidos allí y luego con el dinero que obtienen salen a llevarlo a sus casas, permanecen 15 días en un mes y regresan otra vez 6 meses más, 8 meses más, hasta que hacen el dinero necesario para regresar. Estas poblaciones no tienen absolutamente ningún sistema de vigilancia médica, no hay control sanitario, no tienen absolutamente ningún control. Como les digo, esto ya no es minería artesanal. Aquí se están, están siendo involucradas grandes maquinarias que están haciendo grandes remociones de tierra. Siguiente. Posteriormente, el mercurio, las amalgamas son quemadas, en algunos casos al aire, como la foto de la mano izquierda. En algunas ocasiones es así, en otras situaciones la quema de la amalgama para separar el oro se hace dentro de la vivienda donde está la mujer, muchas veces embarazada, los niños pequeños, y todo el mercurio queda disperso, concentrado en esa zona. Y a nivel ambiental, por supuesto, continúa viajando y se desplaza a cientos de kilómetros. Próxima. Siguiente. En Venezuela tenemos una tragedia actualmente, que es el arco minero del Orinoco. Se ofreció un sistema alterno al sistema económico del petróleo, para sustituir petróleo por la explotación minera, no solamente de oro, otros minerales. Se había propuesto que solamente iban a ser algunos territorios los que iban a ser explotados mediante una minería ecológica, artesanal, que no existe, pero esa foto de la derecha son mineros que están buscando diamantes y oro al borde del Parque Nacional Canaima, un parque que está protegido, que es reserva nacional. Y esa foto es de hace un par de años. La devastación que hay en el territorio, la deforestación que hay en el territorio, inclusive protegido, es de consideración. Siguiente. ¿Y qué efectos tiene el mercurio en el organismo? ¿Qué sucede con el mercurio? Va a depender, ¿y depende de qué? De la dosis recibida, la cantidad, la forma química del metal. Ya les dije que teníamos 3 tipos de metales. Cada metal incide de manera diferente, cada forma de metal, forma química, incide de manera diferente. De la vía de exposición, tenemos 3 vías importantes. La más importante a nivel ocupacional es la vía inhalatoria. Tenemos la vía de ingestión a través del mercurio, pescado, y el contacto con la piel, que son muy frecuentes las lesiones dermatológicas en piel. Y, por supuesto, depende del tiempo de exposición, si es aguda o si es crónica. Dependiendo de la forma química, vamos a tener diversas patologías, diversos trastornos. Próxima. Como ven en esta diapositiva, absolutamente todos los sistemas se ven afectados por niveles elevados de mercurio una vez que ingresa a su, al organismo. Lo más frecuente son las manifestaciones neurológicas y estas tienen el nombre de eretismo mercurial y se observan con frecuencia en mercurio, en la cuando el paciente está intoxicado con mercurio orgánico. Aquí tenemos eretismo mercurial entonces
donde el paciente presenta cefalea, presenta temblores, el paciente está intranquilo, con alteraciones de sueño y están haciendo un cuadro similar al Parkinson con temblores, donde no, al no ser diagnosticado, otras especialidades ven al paciente y para los temblores o lo diagnostican como un Parkinson o simplemente como nerviosismo, y lo que se les manda de manera equivocada y de manera errada son benzodiazepinas para calmar esos temblores, y aquí el diagnóstico está equivocado. Estos pacientes presentan, cuando usted hace el interrogatorio, expuestos a mercurio, presentan y es un cuadro de intoxicación mercurial. También puede presentar acrodinia, que son esas lesiones en piel, una piel rosada, descamativa, seca, típica de los pacientes con intoxicación por mercurio. El mercurio se acumula en riñones y el riñón es un órgano blanco. Estos pacientes presentan a la larga cuadros de insuficiencia renal. En los niños se está viendo que hay malformaciones congénitas. La polidactilia es un ejemplo de ello. Se está viendo hacia el sur del estado donde yo vivo el aumento del labio leporino. En una zona donde no existía labio leporino, últimamente están habiendo casos muy importantes y todos estos pacientes tienen de una u otra manera, están relacionados con el mercurio, familiares de mineros o trabajan en las minas o están en zonas donde queman. Porque esa es la gran tragedia, no solamente el mercurio está en las zonas donde se extrae, no se está quemando solamente el mercurio y se quema parcialmente y luego es traído a las grandes ciudades para terminar de ser quemado. Y el comprador, cuando le llega la mercancía, vuelve otra vez a quemar para verificar que efectivamente el peso neto del oro sea ese y no haya ningún otro compuesto allí. Entonces, es importante las manifestaciones a nivel de tiroides, las manifestaciones a nivel del sistema nervioso periférico, polineuropatías, a nivel gástrico. Recuerden que las sales inorgánicas producen un efecto cáustico también, pueden lesionar mucosa gástrica. El sistema, el aparato respiratorio, los vapores son inhalados y se depositan, llegan a los alvéolos con facilidad, produciendo cuadros de neumonitis química que también afectan a estos pobladores. Cuadros con asma, pacientes con bronquitis, pacientes, como les digo, con neumonitis química. Siguiente. No escapa prácticamente ningún órgano de la exposición al mercurio. Y como ya les dije, lo más importante son los niños. Aproximadamente hay algunas poblaciones de pesca de subsistencia donde de 2 a 17 por cada 1,000 niños van a presentar efectos cognitivos debido al consumo de estos pescados contaminados con mercurio. Estos pescados, ya les dije, son ricos en metilmercurio. Este metilmercurio no es excretado, no se logra excretar y está dando consecuencias en los niños de una manera importante. La exposición puede dañar el cerebro, el sistema nervioso de los niños que están en pleno crecimiento. Recuerden que es un sistema nervioso que está inmaduro. Y la principal consecuencia sanitaria de esta ingesta de metilmercurio, por supuesto, va a ser la alteración del desarrollo neurológico. Siguiente. ¿Qué se hace? Porque ya todos los organismos, las naciones, las personas conocen del riesgo. Ya hubo la experiencia de Minamata. ¿Qué se hizo entonces? Para 2017 entró en vigencia el convenio de Minamata. Un grupo de países se reunieron a raíz de esta gran tragedia que hubo. Desde la sentencia que se emitió para 1971, comenzaron las conversaciones en 2003 y se crea entonces este instrumento. Es un instrumento vinculante que agrupa a 120 países firmantes, donde muchos de ellos ratificaron ese convenio hace pocos años. Dentro de los países de la Amazonía, que es lo que nos importa ahora, todos ratificaron el convenio de Minamata, excepto Venezuela. Venezuela no aparece ratificando el convenio de Minamata. Siguiente. Perú firmó, ratificó ese convenio de Minamata, que no es más que si evitar que se siga utilizando el mercurio en minas, que se desechen o que se descarten las minas donde se extraía el metal, donde ya no se esté utilizando, donde el mercurio sea reemplazado de hospitales, de todos los aparatos que existan,
donde inclusive en la minería, por supuesto, no se emplee, donde se sustituya, y eso ha sido uno de los puntos de mayor flexibilidad del convenio, se sustituya las amalgamas dentales por que utilizan mercurio, por resinas sintéticas. Aquí ellos han sido un poquito flexibles porque no es fácil hacer la sustitución por un tema simplemente también económico, de seguridad, y que la mayoría de los recursos que ofrece el Estado para la salud dental así lo amerita. Como les digo, Perú ratificó, firmó y ratificó ese convenio. Se han creado otros acuerdos. Tenemos el acuerdo de Escazú también. Este acuerdo no fue firmado en ningún momento por Venezuela. Falta inclusive Perú por ratificar este acuerdo de Escazú, donde se incorpora o se permite la incorporación de las personas a participar, a opinar sobre todos los temas inherentes a salud ambiental, donde puedan ser escuchados, y a la vez se protege la vida, se garantiza la vida y la seguridad de estas personas, de estos ambientalistas. Un acuerdo muy importante porque los principales actores efectivamente son las comunidades, son los miembros de estas comunidades que deben ser tomados en cuenta, porque nadie más que ellos sufre todos los días la tragedia de esta enfermedad. Siguiente. La ruta del mercurio, ¿de dónde entonces viene el mercurio si ya sabemos que es malo, si ya sabemos que es tóxico, por qué se sigue trayendo, si ya tenemos acuerdos, si ya tenemos convenios? Sencillamente por temas económicos. Hay un mercurio que viene de países de manera legal a la Amazonía. Algunos de ellos son España, Italia, Estados Unidos, Rusia, traen el mercurio de manera legal. Pero tenemos el problema del mercurio que ingresa de manera ilegal, proveniente de China. Y así como tenemos ese dibujo de a mano izquierda, gobiernos, participantes, los principales actores políticos, que son los que al final van a tomar las decisiones necesarias, se están haciendo la vista gruesa, ¿no? No están prestándole suficiente atención, no se está opinando de manera eficaz, de manera efectiva, se está dejando correr el tiempo y es las generaciones de relevo, las generaciones futuras y todo el planeta en riesgo por la contaminación mercurial. Aproximadamente un kilo de mercurio se necesita para la producción de un kilo de oro. Es decir, las cantidades de mercurio que están contaminando los diferentes cuerpos de agua y la naturaleza, la atmósfera en general, son importantes. Y mientras más pequeña es la escala en la que se hace la minería, mayor riesgo hay. Porque como ya les dije, el desconocimiento que existe y las precarias condiciones hacen que los mineros artesanales utilicen mayores cantidades de oro para conseguir un gramo, un kilo de oro. Entonces, aquí es donde está el problema. Y el tiempo, como está a mano derecha, el tiempo apremia. El tiempo es oro. Entonces, hay que tomar las decisiones. La salud humana y la salud ambiental definitivamente son una sola. Y tratando una, se trata la otra. Entonces no podemos seguir permitiendo que esto siga sucediendo. Siguiente. Colombia presenta actualmente la mayor liberación per cápita de mercurio. En promedio, por cada colombiano se liberan 1.6 gramos de mercurio cada año. Colombia es el primer país, seguido por Perú, Indonesia, China y Brasil. Siguiente. Algunas especies depredadoras ampliamente consumidas por los indígenas, por los nativos, por las comunidades aledañas, presentan altos contenidos de mercurio. Los más frecuentes son el atún, el pez espada, mero, caballa. Cada pez puede tener nombres diferentes en los diferentes países de la Amazonía. Más o menos estos comparten nombres comunes, pero se ha visto que hay otros alimentos cultivados en sitios que también están contaminados con mercurio que pueden representar una fuente importante de exposición para algunas comunidades. Siguiente.
Entonces viene la gran pregunta, ¿y podemos comer pescado? ¿Es sano comer pescado? ¿No comemos pescado? Sí, la OMS ha regulado la ingesta de pescado. Deben evitarse comer pescados grandes, pescados que sean carnívoros, deben ser sustituidos por pescados que inclusive hay algunos pequeños en la Amazonía que comen frutas. Entonces, cuando caen las frutas de los árboles, comen netamente fruta y pescado pequeño. Las porciones de 150 gramos aproximadamente pueden ser comidas. Esto equivale más o menos a unas 2, 3 raciones al mes, dependiendo del tipo de pescado y de la zona, por supuesto. ¿Y qué es lo que sucede con el pescado? El fenómeno de biomagnificación. No es más que el pescado presenta niveles de mercurio más altos que los que presenta su entorno. Y esto es lo que sucede con el metilmercurio. El pez más grande se come al más pequeño y por lo tanto el pez más grande va a tener cantidades mayores de mercurio. Siguiente. Este es el río San Mingo, afluente del Cauca, seco por completo para el año 2016 por varios factores, uno de ellos por la tala indiscriminada, por la deforestación, por la contaminación mercurial. Río Quito va por el mismo camino. Y así como este, muchos ríos, muchos afluentes del Amazonas están siendo afectados. Próximo. ¿Qué nos está dejando entonces como consecuencia, además de la contaminación de los ríos, además del impacto que tiene sobre la cadena alimentaria, los pasivos ambientales? Y los pasivos ambientales los vemos como está en la diapositiva. No es solamente que hacen esos grandes movimientos de tierra, sino que luego se van y esos movimientos de tierra quedan de esa manera, como está allí, y quedan todos los desperdicios o todo lo que se utilizó. Se abandona plástico, se abandonan insecticidas, se abandona cualquier cantidad de químicos. Las empresas, como les digo, no es tal la responsabilidad de la empresa, porque a través, al ser grandes y estar reguladas o estar normadas, estas empresas grandes tienen algún control de una u otra manera por el gobierno y son fiscalizadas. El problema está en la pequeña minería, donde no hay ningún tipo de control, donde la población minera entra o en áreas que están protegidas o en fincas que son particulares, privadas, haciendo entonces este tipo de minería. Y luego, cuando ya ven que no existe más mercurio, más oro, perdón, en la zona, sencillamente dejan estos pasivos ambientales que quedan a la deriva. Siguiente. Dos fotos más. Cualquier zona es buena para ellos. Arriba La Pampa, en Madre de Dios, en Perú, una zona que también está siendo afectada actualmente. Como les digo, toda la deforestación que se está produciendo es de consideración. Y esto no se va a recuperar plantando posteriormente árboles. El daño ecológico que se está produciendo podemos catalogarlo como un ecocidio. Siguiente. ¿Qué recomendaciones entonces podemos tener y qué podemos nosotros entonces aportar? Deben realizarse estudios comparativos, analíticos, de casos, controles, para diagnosticar la realidad. Hasta que no se diagnostique la realidad y hasta que no se vincule cuántas personas hay trabajando en estas tierras, no vamos a poder hacer nada. Se calcula que aproximadamente hay en esta zona cerca de 3 millones de personas que de manera directa están trabajando y están vinculadas a una mina. Si no las diagnosticas, si no las encuentras, si no las ubicas, no vamos a poder hacer ningún plan de prevención. Estos resultados, cuando se realicen de manera uniforme, deben ser difundidos a equipos médicos para que tengan en consideración el diagnóstico de la intoxicación mercurial y puedan ser, por supuesto, tratados. Debe elaborarse, por supuesto, un protocolo o guía de atención clínica para estos pacientes, embarazadas, niños pequeños, niños que están lactando y adultos con sospechas clínicas de intoxicación. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que al no tener un diagnóstico no se hace nada sobre esta población.
Estos niños que viven en estas zonas difícilmente tienen una escuela, menos van a tener una escuela con características especiales o particulares para ellos, para poder tratar trastornos neuroconductuales o cognitivos. Entonces, estos son niños que van a tener y van a estar marcados de por vida por una afectación por mercurio. Siguiente. Debe fortalecerse el trabajo con instituciones, con autoridades indígenas para la protección del territorio propio de ilegales, que son muchos, hay grupos muy variados, cada vez hay mayor invasión de tierras ancestrales por grupos armados, por mineros, por fuerzas militares, dependiendo, por supuesto, del país. Y esto debe ser tomado en cuenta. La población indígena, los capitanes de las diferentes culturas, de las diferentes etnias, deben ser respetados, deben ser consultados, porque nada, nadie más que ellos para poder garantizar la paz y el trabajo seguro en estos ambientes. Lo más importante, la educación. Deben capacitarse a las comunidades indígenas y encaminar y informarles que no solamente deben depender de la minería para su subsistencia, como entornos productivos que deben obtener ingresos a partir de fuentes diferentes a la minería. Deben implementarse programas de capacitación a los mineros para el uso de técnicas de bajo impacto ambiental. Debe buscar la forma de sustituirse el mercurio. Y esto no es fácil porque no se le puede venir a una comunidad con características mineras de larga data, de cientos de años, a pretender sustituir el mercurio, porque no lo entienden. Cuando le dicen que una de las alternativas es el cianuro, te dicen que el cianuro es más peligroso porque le tienen más miedo al cianuro, porque desconocen el proceso. Deben hacerse campañas educativas, sobre todo con niños desde edades iniciales, desde la educación inicial, porque solamente a través de estos niños, a través de la educación inicial, y estos programas ya están siendo vigentes y aplicados en varios países de Latinoamérica, Costa Rica es uno de ellos. Así se demostró en el Congreso Minería, Salud y Ambiente realizado a finales de año pasado, donde solamente impactando a comunidades infantiles se va a tener un logro y se va a tener un cambio en los paradigmas relacionados con la utilización del mercurio en la minería. Siguiente. Lo más importante es que el Estado, los diferentes estados, asuman los compromisos que no podemos quedarnos en la generación de conocimientos, que debemos ser activos y debemos aplicar esos conocimientos en las prácticas diarias. Lo más triste para todos estos pobladores es que muchos estados utilizan a estas personas, personas que, como ya les dije, son grupos vulnerables de diferentes edades y luego no tienen ni siquiera asistencia social, donde en ninguno de los países se consigue o se consigue difícilmente o a precios muy elevados el tratamiento, los quelantes brillan por su ausencia. Entonces es muy difícil porque el tratamiento no está al alcance de estos trabajadores, no se consigue. Acá particularmente en Venezuela no se consiguen quelantes, todos deben ser importados. Y el trabajador cuando llega ya y que ve su salud mermada, que consulta, difícilmente tiene para costearse un tratamiento de este tipo. No entienden que deben separarse de su medio ambiente de trabajo, porque es su sustento, es lo único que ellos saben hacer. Estamos hablando de gente muy joven, porque ya a los 40 años ya tienen 20, 25 años trabajando en una mina. Como ustedes saben, el mercurio no, no, no se persiste, el mercurio se va a quedarse en el organismo de cualquier manera. Esto es parte de la bibliografía consultada. Siguiente. Definitivamente, nada más pertinente y nada más oportuno en este momento que poder realizar un diplomado en toxicología ocupacional, que nos hable de todos estos riesgos y de todos estos problemas con los diferentes metales y con los diferentes tóxicos que impactan en nuestras empresas, en nuestra vida cotidiana. Esta ha sido una excelente idea del coordinador del diplomado en toxicología ocupacional, el doctor César de Pul, quien ha logrado recoger a un excelente equipo de docentes de Latinoamérica, donde participan el doctor Astete, Boada, Gómez, el doctor Pessoa y la doctora Vanicelada.
todos de reconocida trayectoria, que están ya comenzó la primera edición, un grupo muy nutrido de participantes, ávidos de información. Siguiente. Este diplomado presenta 384 horas lectivas, aproximadamente 168 horas síncronas, donde los tutores están en comunicación permanente con el alumnado. El alumno no está en ningún momento solo. El hecho de que sea virtual no significa que solamente va a estar conectado a una computadora. Hay interacción entre docentes, estudiantes, casos clínicos, y de esta manera se vincula la práctica con la teoría. Todo el grupo interacciona. La experiencia ahorita con el grupo que está ha sido excelente. Próxima diapositiva. Este diplomado consta de 8 módulos: fundamentos de toxicología, tóxicos respiratorios y dérmicos, plaguicidas, solventes, hidrocarburos, metales. Hay una parte de toxicología de alimentos y medioambiental, plásticos, nanotecnología, porque también se innova a través de la nanotecnología, y riesgos sociales y patologías relacionadas. Siguiente. Debemos evitar que este sea el panorama de los próximos años, un panorama sombrío, un panorama donde un niño pareciera que no tiene futuro, con el pescado a cuestas, niños pescadores, niños de nuestras selvas, niños de nuestras comunidades. Siguiente. Y debemos sustituir esa foto por esta, donde la sonrisa siempre esté presente en ellos, donde tengamos niños sanos, donde tengamos niños productivos, sin ningún tipo de riesgo neurológico. Siguiente. Y como comencé, terminamos. Esta es una foto de Minamata. En recuerdo, el memorial de Minamata, en recuerdo a todos esos fallecidos, a toda esa tragedia que hubo, porque de la historia debemos aprender y evitar cometer los mismos errores. Debemos articularnos con la sociedad civil, la academia, diferentes organizaciones comunitarias para lograr a cabo este propósito. Definitivamente debe haber coherencia entre la normativa y las acciones. No se puede quedar con acuerdos de Escazú, con acuerdos de Minamata, sin que se tomen los correctivos necesarios. Siguiente. Muchas gracias. Próxima. Muchas gracias, profesora, por esta exposición tan interesante e importante. Estimados participantes, los invitamos a realizar sus preguntas por escrito en el chat del YouTube. Antes de continuar con la ronda de preguntas, quisiera comentarles acerca del diplomado de Toxicología Ocupacional que ofrece la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Bien, el diplomado en toxicología ocupacional es válido para la recertificación profesional, ya que se cumple con los 24 créditos académicos requeridos. Siguiente. El diplomado está dirigido para profesionales del ámbito de la salud ocupacional, ciencias de la salud, medio ambiente, higiene industrial y otras profesiones afines como médicos generales y ocupacionales, ingenieros de ramas afines al mundo industrial y ambiental, prevencionistas en seguridad y salud, higiene ocupacional, bomberos y brigadistas industriales. Al concluir el diplomado, usted va a lograr las siguientes competencias: conocer las diferentes formas de evaluación de riesgos para un abordaje óptimo, identificar y generar de manera oportuna y eficaz los riesgos químicos a los cuales se exponen los trabajadores, elaborar programas de vigilancia en salud ocupacional que permitan la población de la salud y la prevención y control de riesgos químicos y psicosociales. La universidad es una universi perdón, la Universidad Continental está licenciada por SUNEDU. Tiene el reconocimiento que beneficia a más de 24.000 estudiantes de Huancayo, Arequipa, Cusco y Lima.
y garantiza una vez más la calidad académica en sus 40 programas educativos de pregrado y posgrado. Siguiente. ¿Qué nos hace tu mejor opción? Contamos con un plan de estudios completo y actualizado, excelencia docente, metodología activa y participativa, ecosistema digital para el aprendizaje. Siguiente. Contamos con el diplomado, contará con 8 módulos, el cual el primer módulo trata de fundamentos de la toxicología ocupacional y vigilancia epidemiológica. El segundo módulo, tóxicos respiratorios y dermatológicos. El tercer módulo, toxicología de plaguicidas. El cuarto módulo, toxicología de hidrocarburos, solventes y alcoholes. Siguiente. El quinto módulo, metales tóxicos. El sexto módulo, toxicología de alimentos y medioambiental. Séptimo módulo, toxicología de plásticos y nanotoxicología. Y el último módulo tratará de riesgos psicosociales y patologías relacionadas. Siguiente. Al finalizar el diplomado, usted obtendrá un certificado en toxicología ocupacional a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El diplomado es válido para la recertificación profesional en sus respectivos colegios profesionales, el cual tiene una duración de 384 horas lectivas. La modalidad es a distancia en tiempo real. La frecuencia de clases será quincenal los días sábados y domingos. Siguiente, por favor. La plana docente con que contaremos será César Dapul Fernández, quien es el coordinador del diplomado. También contaremos con John Astete Cornejo, Jesús Boadas Morales, Patricia Correa. Siguiente, por favor. Zulma Gómez Mayorga, Yolángel Hernández, Mirko Pessoa Villanueva, Bani Celada Pérez. Siguiente. Para mayor información del diplomado en toxicología ocupacional, ingrese al enlace que estamos compartiendo en el chat. Bien, a continuación se detallará las preguntas siguientes. Bien, ahora daremos pase a la ronda de preguntas. Profesora, tenemos una pregunta el cual detalla cuánta población de la Amazonía peruana está afectada con mercurio. No le puedo dar cifras específicas de la Amazonía peruana. Estamos hablando aproximadamente de 3 millones de personas que se dedican a la minería que están siendo afectadas. Perú tiene un amplio número de personas dedicadas a la minería, aproximadamente un 8% de su territorio es territorio de la Amazonía. Número de personas exactos, no. Recuerden algo, es muy difícil establecer un número de personas porque muchas veces estos estudios revelan solamente cantidades muy limitadas de personas. Entonces, y muchas veces las instituciones que lo hacen, en su mayoría instituciones ambientalistas, tienen muchísimas limitaciones a la hora de hacer los estudios. Bien, la siguiente pregunta sería, ¿qué problemas trae consigo el consumo de mercurio? Ya les dije, tenemos, si es el mercurio consumido a través de los peces, este mercurio es metilmercurio. Vamos a tener fundamentalmente en niños daños cognitivos, neurológicos, es pasado, va a la barrera placentaria. Los niños tienen defectos en el crecimiento, defectos
desarrollo, trastornos neuroconductuales, trastornos de aprendizaje. Esos son fundamentalmente a nivel de los niños. Y en los adultos, el metilmercurio puede ocasionar también cuadros neurológicos, astenia, cansancio, fatiga, insomnio, entre otros. Bien, profesora, la siguiente pregunta: ¿quiénes son los responsables de que el mercurio llegue a ser consumido por las personas? No es que haya un responsable del mercurio, los responsables definitivamente somos las personas que practicamos minería de manera irresponsable, donde no hay un control por el gobierno, porque el gobierno muchas veces se hace la vista gorda. El problema no son las grandes empresas mineras que tienen control, que tienen un seguimiento importante. No, el problema está, como les dije, en la pequeña minería, en la minería artesanal, donde trabajadores sin recursos económicos, donde trabajadores que presentan un grado muy bajo de instrucción y no tienen la formación necesaria, están vertiendo grandes cantidades de mercurio a las aguas. Y entonces así es como llega el mercurio a los peces, que a través de esta cadena alimentaria son consumidos por otros mamíferos, la nutria, por ejemplo, aves que comen peces, y así a través de esta cadena alimentaria el ciclo se repite y vuelve de nuevo al hombre. Este es el principal problema. Y es por eso que solamente lo que nos queda es hacer trabajo de prevención, trabajo educativo para evitar que esto siga sucediendo. Bien, bien, profesora. La siguiente pregunta sería: ¿qué soluciones para remediar la contaminación del mercurio se pueden plantear desde la biología? Mira, sí, definitivamente, si es el mercurio que nos estamos refiriendo, el mercurio en la minería específicamente, debe sustituirse. Una de las sustituciones es cianuro. El cianuro tiene también sus riesgos, en el sentido que no puedes hacerlo, porque en caso de un derrame grande de cianuro, el cianuro, si bien es cierto que puede ser controlado, presenta el problema en la Amazonía de que no va a ser degradado porque por lo tupido de los bosques de la Amazonía, ¿no? Entonces eso representa un problema y no es la mejor alternativa. Tenemos alternativas con cloruro de sodio a través de la lixiviación que se puede realizar. Sí las hay, pero no puede pretenderse cambiar esto de un día para otro. Este recurso que tienen las comunidades centrales viene de muchísimos años y esto no lo cambia usted de un día para otro. Muchas veces estos pacientes conocen el riesgo al cual está expuesto, pero te dicen cuando van a la consulta, pero es que es la única forma de sustento que yo tengo. Y cambiar ese paradigma, cambiar ese concepto de un día para otro es muy difícil. Solamente con campañas educativas, campañas ambientales, desde la academia, que pueda surtirse efecto con programas efectivos a nivel de salud, desde todos los ámbitos, se va a poder revertir esto. Ya se comenzó, por ejemplo, con la recogida de termómetros de mercurio, de manómetros a nivel de hospitales, a nivel de escuelas que se están recogiendo, a nivel de los bombillos ahorradores de mercurio que se utilizaron en algún momento porque se pensó que era una buena alternativa y se ha visto que no es así y ha sido reemplazados por tecnología LED. Sí hay tecnología, es más costosa. En algunos casos se puede hacer la sustitución porque a las personas no les importa pagar un poquito más, pero esa no es la realidad en nuestra América Latina. Bien, doctora, tenemos la otra pregunta. ¿Formas de detectar el mercurio a nivel de departamentos, por ejemplo, Madre de Dios? Sí, pueden haber diferentes matrices en las cuales se pueden hacer determinaciones de mercurio. Tenemos mercurio en sangre, tenemos mercurio en orina, tenemos mercurio en cabello, tenemos determinaciones de mercurio inclusive en cordón umbilical y en lactancia, en leche materna. Lo que pasa es que muchas veces en todos estos países no están disponibles los laboratorios y los exámenes son muy costosos. Es por eso que no llegan los pacientes, o cuando llegan y se les solicitan este tipo de exámenes, es cuesta arriba porque no cuentan con los recursos y no hay políticas de Estado en ninguno donde estos trabajadores sean amparados desde el punto de vista sanitario.
Lo que nos queda definitivamente es la concienciación de estos trabajadores y la prevención. Solamente haciendo prevención adecuada y sustituyendo con terapias sustitutivas, revertir, mejorar el problema, porque ya lo que se dañó, los territorios que ya han sido deforestados, talados, esos territorios difícilmente pueden ser recuperados. Pero sí, tenemos diferentes matrices en las cuales se pueden realizar determinaciones, no siempre al alcance de los trabajadores. Debería haber una política concertada, academia, ambientalistas, gobiernos, comunidades indígenas, para poder hacer las determinaciones pertinentes y hacer el diagnóstico complejo, el diagnóstico complejo, pero hacer el diagnóstico a tiempo de todos los trabajadores que participan en esta minería. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el mecanismo por el cual el mercurio ingresa al organismo humano? Principalmente por los vapores. El vapor de mercurio es respirado. El mercurio tiene una característica muy particular y es que se evapora a temperatura ambiente. Usted ve esas goticas allí de mercurio y respira y ahí está respirando mercurio porque los humanos tenemos la mala costumbre de respirar, ¿no? Entonces, bueno, allí comienza el problema. Es absorbido por vía respiratoria y se instala por gradientes de concentración a nivel del alveolo pulmonar y allí comienza el problema. Este mercurio a través de los capilares luego puede entonces pasar a la sangre depositándose en órganos blancos, sistema nervioso, en el riñón y así es como ejerce su efecto. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la alternativa al mercurio para el tratamiento del oro? Ya comenté, se puede utilizar cianuro, se puede utilizar cloruro de sodio como en parte de lixiviación. Técnicas que deben ser estandarizadas, técnicas que deben utilizarse con mayor frecuencia. Lo que pasa es que estas técnicas muchas veces son empleadas es por empresas grandes, no por técnicas, no por minería artesanal, porque se requiere un aparataje que no lo tiene el pequeño minero, el trabajador, el indígena. Y es aquí donde está el problema. ¿Cómo usted le quita de un día para otro el sustento a una población que fácilmente alcanza a los 3 millones de personas? Es muy difícil, pero debe hacerse. Deben buscarse los mecanismos y debe buscarse la forma para que esto no siga sucediendo. Bien, la siguiente pregunta es, ¿se ha identificado el impacto del mercurio en los invertebrados dulce acuícolas de la Amazonía? Mira, sí, inclusive el plancton también. Lo que pasa es que, como les dije, muchas veces hay limitaciones en estos estudios, pero ya desde el plancton hay contaminación mercurial, se han visto niveles elevados de mercurio en esta zona. Moluscos, mariscos, todos están de una u otra manera afectados. En aves, mercurio en aves también, se han demostrado ya la presencia de mercurio en aves. Nosotros tuvimos aquí en Venezuela hace muchísimo tiempo, para comentarles, hace muchísimo tiempo tuvimos un desastre ecológico similar a Minamata, en el sentido de que una empresa pudo vertir cantidades de mercurio a una bahía también aquí, y muchos años después de ese acontecimiento, de ese suceso, se midió mercurio en las matas de agua de coco, en el coco. Las palmeras se midió mercurio en esos cocos y había mercurio, metilmercurio allí, o sea que hasta allí fue desplazado el mercurio, para que ustedes vean el impacto que puede tener y hasta dónde puede llegar. Playas aledañas al sitio, las palmeras, el coco, el agua de coco, que pareciera como que muy natural, pues se demostró que tenía contenido importante de mercurio. Bien. Estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes consultas. Estos y más temas serán vistos en nuestro diplomado de toxicología ocupacional. Estimada profesora, la invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Agradecida con la Universidad Continental de Perú, con la audiencia, y sencillamente que son necesarios cambios de paradigma para poder lograr la transformación necesaria. Y como dice el eslogan de la Universidad Continental, hagamos que suceda. Desde la academia se pueden obtener muchos y muy buenos logros. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Estimados participantes,
Para acceder a la constancia de participación gratuita de este evento, escanea el código QR que está compartiendo en la pantalla. Asimismo, se está colocando el enlace en el chat de YouTube. Esta encuesta estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder al blog, tips y próximos eventos. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes, de parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias.